Se han saludado Javi Baras y Leo Messi. Yo no sé si recordando aquel partido épico del Sevilla en el Camp Nou. Como hombre referencia en ataque. Va a haber un minuto de silencio, embalaídos, minuto de silencio al que nos sumamos. Va a comenzar el partido en Vigo, el partido que será dirigido por el valenciano Mateu Laoz, el Barça de lado, ni mucho menos en la competición de liga, a pesar del margen respecto al segundo clasificado. Y Javi Baras, al que antes veíamos saludarse con Leo Messi, arranca el partido. En centro de Martín Montoya, al final desbaratado la pierna de Roberto Lago. Gerard Piqué, el trabajo de Demidov, que al final permitió la recuperación, aunque pierde muy rápido el Celta. Dani Alves mete el balón hacia Leo Messi, ¿no? De casi de respeto mutuo. Sí, sí, sí. Se van a cumplir 20 de juego. Le ha leído bien las intenciones Roberto Lago. Por ahí con sangre fría. Dribla Alexis y luego juega en largo, sin éxito. Piqué. Se han saludado Javi Baras y Leo Messi. Yo no sé si recordando aquel partido épico del Sevilla. Retroceder a defender. Buenazo de Augusto, la pelota de Nacho Insa a tapar, se puede marchar el coreano, cae en el área, Tepat. Hay falta del delantero, falta de Park Chuyun. En el forcejeo Mateu Laoz, lo que apareció Fartra. Arranca el Celta en el contraataque. Park, Augusto Fernández, que fuerza la acción para intentar llegar, sabiendo que está en desventaja. Pinto intenta filtrar ese pase. Nacho Insa recibe el balón dentro del área. Orellana que quiere rematar. Nacho Insa marca el Celta. Le ha costado muchísimo entrar, pero hoy de momento gol importantísimo. Va a recibir la pelota Cristian Tello. Tello que encara. Tello con la derecha. Gol. Iguala el Barça. Cristian Tello ajustando al milímetro. El remate cruzado rompiendo el fuera de juego y empatando el partido en el minuto 42. Ha tenido dos muy buenas ocasiones en la primera mitad. Una de ellas ha acabado en gol. Y Benairica Vidal tendrá minutos. Bueno, lo veremos, habrá que ver. Su estilo de fútbol le beneficia al Barça, no es un equipo eminentemente defensivo. Curiosamente se le ha atacado mucho en la época de Paco Herrera, de ser un equipo muy tierno, de ser un equipo que probablemente fallase en las dos áreas, no solo en la. Borja Ubiña. Orellana y Roberto Lago no llegaron a entenderse del todo. Lago que mete en largo, fuera de juego de Park. Park que antes le marcaron fuera de juego y lo protestaba porque decía que la pelota venía de un saque de banda. Augusto que quiere marcharse de Montoya. Está muy rápido Montoya, mete la pierna, aún así consigue avanzar el argentino. Centro de Augusto Fernández, el remate de Park. Se va desviado. Es el primer balón rematable, valga la expresión, que ha recibido en el partido Park Chuyun. De hecho, es la primera llegada por banda. Está hecha hasta ahora. Las acciones del Celta habían sido por el centro. No había dudas. Va a recibir Park. Se va a zona de remate Prandić. Está absolutamente negado. Esa es la intención, supongo, en ese caso de Messi, ir a asistir al espacio y la llegada de un hombre